Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Tenemos una entrega más de esta serie de reflexiones sobre no pienses como humano. Como humano estamos limitados. No pensar como humano nos va a dar otra visión, otras posibilidades. Como humano pensamos esto no es posible. Cuando no pensamos como humano, decimos, eso es posible, lo voy a hacer. Como humano, el amor no es posible. No pensar como humano es amas y perdonas. Como humano, siempre hay un culpable. No pensar como humano es uno es el responsable por todo lo que le pasa. No pensar como humano es ver al otro como divino, es ver al otro como un reflejo de uno mismo, es ver al mundo como una totalidad, donde todos mis actos influyen en todo. Y si hago daño a alguien, me estoy haciendo daño a mí mismo. No pensar como humano es buscar la guerra. Pensar, no pensar como humano es buscar la paz. Por tanto, hay muchas ventajas de no pensar como humano, porque llevamos muchos miles de años pensando como humanos y mira cuál es el resultado. Una leve evolución. Y ahora tenemos que empezar a no pensar como humanos para ir más allá de nuestros límites, para ir lograr lo que propósito por el cual hemos venido aquí, que es brillar como un diamante. Si no piensas como humano, vas a brillar como un diamante. Vas a reflejar luz. Vas a conectar con la belleza que rodea. Te invito a no pensar como humano y a conectar con la tierra y a sentir la tierra y sentir las energías que la naturaleza nos da. Estar así en ese centro, equilibrio, estabilidad y anclado, conectado con la tierra, abrazando la energía. Hasta la próxima entrega. Te doy las gracias por compartir con otros, dar un like y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Gracias.